Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz. Estoy muerto, qué cansancio. ¿Qué dices? Como si hubieras trabajado mucho. Escúchenme. No volveré a trabajar en el campo de té mientras esté ayunando, que les quede claro. Yo no volveré al campo nunca más. Me duelen demasiado los pies. Como si tú hubieras hecho el trabajo. Lo hicieron mis muchachos. ¿Cómo que lo hicieron sus muchachos? Suegra Murat y yo trabajamos todo el día sin parar. ¿Qué más quieren? Toda mi vida no había trabajado tanto. Cállate, deja de hablar. Entra y prepara la cena. Muévete. Qué mal agradecida. Hablas demasiado. Entra. ¿Qué pasa aquí? ¿Acaso tenemos otro caso de familia felizmente casada o qué? ¡Oh! ¿También secuestraste a una mujer con su hijo? ¿Mamá? ¿Qué hace ella en nuestra casa? No quiero a esa mujer como cuñada, es un peligro. ¿Podrían callarse? ¡No, no puedo! ¡Me va a explotar la cabeza! ¡Ustedes van a matarme! ¡Fatih, ella es peor que Asiye! ¡Basta! No la comparen conmigo. Pero sin duda mi suegra tiene razón. Esta chica no es digna de nosotros, Fatih. ¡Ya basta! Yo no he secuestrado a la mujer y a la hija de nadie. Tahir trajo a Beraki y a su hermana como invitadas a nuestra casa. Uy, qué alivio, casi me da un ataque. ¡Así ya! ¿Dónde te habías metido? No me digas que secuestraste a esta mujer. ¡Así ya trae mi arma ahora mismo! ¡Juro que te dispararé! Explícale. Espera, cariño. ¿Qué? Cálmate, por favor, no grites. Eso le va a hacer mal a tu salud. Tahir la trajo como invitada. Así que compórtate. ¿Sí? Es nuestra invitada. Uh-huh. ¿Nuestra invitada? Sí, hermana. Bueno, cuando la vi pensé que Tahir no la secuestró. Eso es bueno. Lo siento mucho, discúlpame. ¡Papito! ¡Oh, mi muñeca! ¡Dame un beso! ¡Oh! ¡Hola, Gigit! ¿Sabes qué? Sheilan es sorda, papá. ¿Por qué no estás comiendo? Sí, comeré. Nefes. Dime, Mustafa. Supe que hoy Merjan te apretó la mano, ¿eso es verdad? Sí, cuñado. Le dije que me la apretara si había sido verdad. Y ella lo hizo. ¿Qué? Entonces, ¿por qué razón no han metido a Vedat en prisión? Sí. No cuenta como declaración oficial. Tienen que hacerle unos exámenes y después el doctor dirá si está apta para declarar o no. Espero que Merjan se recupere y sea capaz de hablar pronto. Quizás así nos podamos deshacer del problema de la muchacha nueva de Estambul. Dame paciencia. Tenía que hablar. ¿Mustafa? ¿Qué?
Tu madre se ejercitó en el campo todo el día y midió los brotes de té uno por uno como si fuera una experta. Y luego nos hizo recoger las hojas como esclavos. ¿De verdad? ¿Mustafa? Ah. Hoy me encontré con Dursun. Me ofreció comprar los campos de arroz si queremos venderlos. Me dijo que quiere unificar los límites de sus campos. ¿Y cuánto puede pagar? No lo sé, habla con él. ¿Qué estás pensando, hermano? ¿También venderás el campo de té? Sí, ¿no basta con el terreno del tío Dawood? Qué graciosos son. Uno de mis hermanos se cree héroe y nunca se digna en ir a trabajar. Y los otros no tienen la menor idea de lo que está pasando en la empresa. Oye, ¿qué estás insinuando? Hoy me llamó Shahin. Como Semil está en prisión, Nazar se hizo cargo de la empresa y Vedad la está ayudando. A mí eso no me sorprende, hermano. ¿Y? ¿Ahora van a trabajar juntos? Si encuentran un cliente a quien venderle arena, es posible que lo hagan. Mira, mis clientes dicen que prefieren comprarnos a nosotros antes que a una chica y a un extraño. Bien. Desde que Semil está en prisión, nuestros clientes han regresado y ya vendimos la mitad de la arena. Aún no tenemos dinero suficiente para pagar el cheque de Vedad, pero si vendemos los campos de té, pienso que tendríamos suficiente efectivo. Y de esa forma no tendríamos que vender el terreno que el señor Dawood usa para trabajar. ¿De verdad? ¿Es en serio? Ajá. ¿No será necesario que lo vendamos? Eso dije. De acuerdo con mis cálculos, podremos pagar el cheque. Mustafa. ¿Ah? ¿Qué haremos el próximo mes? Sí, le diste a Vedad un cheque a 6 meses. ¿Qué pasará con eso? Trabajaremos para pagarlo, como siempre lo hemos hecho. Ganamos muchas licitaciones con la arena. Hay 4 barcos esperando. Venderemos toda la arena que tenemos, muchachos. Pero necesito que envíes lo de ahora la próxima semana. Sí, claro, me haré cargo. Enhorabuena. Ya fue suficiente luna de miel. Mamá, sería mucho pedir que no me molestara tanto. ¿Puedo pedirle eso? Nefes, ¿has recogido hojas de té alguna vez, querida? ¡Claro! Porque la mansión de Vedad en Estambul estaba en un campo de té. Dame paciencia. Suegra, Semil le disparó a Tahir. Afortunadamente se recuperó. Debido a eso, Semil cayó en prisión. Y nuestro negocio mejoró. Todo lo que pasa en la vida tiene un lado positivo. Ahora debe preguntarse, de las cosas que ha hecho, ¿ha obtenido algo bueno? Porque hasta ahora, yo no veo nada. Ya sé. ¿Mustafa? Sí. Si vas a vender los campos de té, antes deberíamos aprovecharlos. Los niños pueden jugar ahí y Nefes puede ayudar. Y mi suegra se puede quedar aquí sin molestar a nadie por el bien de todos, ¿verdad? ¿Crees que te dejaría sola entre tantos extraños? Si ustedes van, yo iré con ustedes. Si se cae uno, se caen todos y juntos nos pondremos de pie. Uy, no me puedo deshacer de ella. Así que hoy estoy demasiado contento. No lo arruines, por favor. Mañana podremos ir al campo y cenar allá en familia. ¿Te parece? Bueno, hagámoslo. Porque Merjan se está recuperando. La familia Dag de Viren está en problemas. Y el desquiciado de Vedad también. Merecemos una celebración. Tanto, hija mía, no te rindas. Sé que te pondrás bien. ¿Puedo pasar? Una vez que el médico la haya examinado, podrán pasar a verla. ¿Cómo están todos? Con permiso. Bienvenido, Sahin. Gracias por venir, Chongul. ¿Cómo está Merjan? Ya no está en estado crítico. No está en peligro de muerte. Oh, gracias a Dios. Me alegra escuchar eso. Son gracias. Muy buenas noticias. Me extraña, señor Sahin. No pensé que le alegraría. ¿Qué quieres decir, Nazar? Usted fue donde la familia Kaleli para comprar arena. ¿No sabe que ellos provocaron todo este caos? Nazar,
Los negocios son algo distinto, no digas eso. ¿Dije algo malo? Mi papá no está. Por eso tuve que asumir y comenzar a manejar su negocio. Y usted vaya a hacer... Mira, ya hablamos de esto en la reunión. Tú eres una enfermera. No sabes nada del negocio de la arena. Así que no te molestes, solo haz tu trabajo. Puede que sea enfermera, pero eso no quiere decir que no pueda aprender a manejar el negocio de mi padre. Nazar, tranquila, cálmate. Señor, escúcheme. Yo soy Vedat Sayar. Imagino que ya ha escuchado mi nombre. Le aseguro que conozco este negocio muy bien. Lo siento mucho, señor, pero no sé nada sobre usted. ¿Por qué debería creerle para hacer negocios? Pero, señor... No, nada de peros. Yo soy un hombre de negocios, y mientras haya gente en la que confíe, no haré negocios con nadie más, ¿está claro? ¿De qué personas está hablando? ¿De los responsables de lo que le pasó a mi hermana? Vamos a casa, Chongul. Ya fue suficiente por hoy. Con permiso. Adiós. Adiós, Shaheen. Gracias por venir. ¿Cómo está ella, doctor? Tenemos esperanzas. La paciente resultó ser muy fuerte. Está luchando por recuperarse. Señorita Nazar, hablemos de la rehabilitación. ¿La puedo pasar a ver, doctor? Por supuesto. Por favor, hazme caso. Larguémonos de aquí de una vez. Eysan, no me iré de aquí sin mi esposa y mi hijo. Es mejor irse sin ellos a que te encierren de por vida. Gracias, amor. Mamá, creo que también deberíamos darle un nombre indio a Sheilan, pero no sabemos cuál. La de los ojos que hablan. ¡Me gusta! ¡Qué buena idea! Serás la de los ojos que hablan. ¿Te parece? Cuando dijiste que fue prematura... Pensé, si mi hija estuviera viva, sería como Sheilan, ¿cierto? Ella también tendría un daño permanente. A veces pienso en ella y la imagino como mi ángel guardián. Pero quisiera que estuviera viva. Sé que sería doloroso, pero... la tendría entre mis brazos. Sheilan no vivirá contigo. Ella regresará con su madre. Entonces Nefes se pudrirá en prisión. Perderá a su querido hijo. Eres tan bondadosa, mi querida Nefes. No merezco tu amor, ni tu bendición. A ti siempre te daré mi bendición. Todavía usas el anillo de tu matrimonio falso. ¿Vas a seguir actuando? Olvídalo, haz lo que quieras. Pertenecía a mi madre. Cuando papá le disparó a mamá, me lo dio en el hospital. Cuando yo era una niña. Y lo recuperé hace poco.
No me lo he sacado desde que los convencí de que estaba casada. Qué triste. Pero en vez de contarnos la verdad, te convertiste en la espía de Vedad. Envenenaste a Nefes y nos mentiste a todos. ¿Esperas que te tenga lástima? Somos muy afortunados. No deberíamos entristecernos. Por el contrario. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Merjan va a hablar. Porque tendremos la custodia de Yiyit. Porque somos un equipo muy fuerte y poderoso. Hagamos un trato, ¿sí? Seamos felices. Y hagamos feliz a Sheila. Tendremos un lindo fin de semana juntos. ¿Sabes que muero de amor por ti, Nefes? No hemos visto nada. No estamos aquí. Sigan adelante. Nosotros somos ciegos. Iré a ver a los niños. Te dije que fuéramos a visitar a papá después de la oración. Volvimos a molestarlos por tu culpa. Asiye, entra a la casa, mujer. Dije que entraras. Dame paciencia. Hola, hermano. Bienvenido, Mustafa. Tahir, hay un asunto que quiero hablar contigo. A ver, si me vas a preguntar por qué traje a Berak. Exacto, diste justo en el clavo. Sigues dándole razones a Vedad para que te mate. Lo buscas y lo provocas. Ya basta, ¿para qué? Salvaste a Nefes y te casaste con ella. Además, ahora no la podrán alejar de su hijo. ¿Y con quién me encuentro? ¿Qué estás haciendo con Berak y Sheilan? ¿Es otra forma de decirle a Vedad con señales de humo que venga y te mate? Oye, hermano. No, nada de hermano. No, esto ya es demasiado. Está bien, siempre has sido un poco loco y lo aceptamos. Hemos tolerado muchas cosas de ti y hemos aguantado los problemas. Eso también está bien. Pero Tahir, ya no eres un hombre soltero. Ahora tienes tu propia familia. Y tu deber es proteger a Nefes y a Yiyit, a quienes salvaste de Vedad. Por lo mismo, ya no puedes hacer lo que te dé la gana. Escucha, no podrás ser un buen padre para Yiyit si vas por la vida empuñando armas y jugando a ser un héroe. ¿Entiendes? Eso solo lo hace alguien como Superman. Creo que los tiempos de héroe ya se terminaron. ¿No te parece, hermano? Buenas noches, duerme bien, descansa. Buenas noches para ti también. Me ignoro por completo. Tahir, preparé tu habitación para Berak y Sheilan, así que no tienes cuarto. ¿Quién dice que no? Buenas noches, Asiye. No tengo dónde dormir. Entonces duerme aquí. Gracias por tu amabilidad. Puedo entrar a la habitación de mi esposa solo con su aprobación. Es lo que corresponde, ¿no te parece? Oye, no te acostumbres a abrazarme. Tú hiciste que me acostumbrara. ¿Ah, sí? Sí, así fue. Entonces, cuando tengamos la custodia de Yiyit, podríamos darle un dormitorio y así tener el nuestro.
vaya, Nefes. Estás mejor de lo que pensé. Tranquilo, no es para tanto. Sabes que muero por ti. Pero... ¿Pero qué? ¿Lo dices porque tus cicatrices están sanando? ¿O lo dices porque esperas que así sea? Me emociona lo que me dices. Pero antes fuiste fuerte para proteger a tu hijo del infierno. Ahora no tienes que fingir que todo es perfecto. Lo sabes, ¿cierto? Me hice fuerte en ese infierno fingiendo que era fuerte. ¿Y si ahora finjo que estoy lista, tal vez? Amor, deja que tus heridas sanen. Te esperaré 100 años si es preciso. Tahir, te amo. Te amo con nadie más, está claro. Ella se casó en una ceremonia real. Ella se casó en una ceremonia real. Las condiciones cambiarán cuando tengamos la custodia. Merchan me dijo que me da la orgullo. Nazar, vas a lamentar todo esto. Ya te lo advertí. Te dije que Vedat es un psicópata. ¡Casémonos! Vedat, ¿qué estás haciendo? Escúchame. Como eres mujer, no quieren negociar contigo. Y a mí me ignoran porque soy un extraño. No sabemos cuánto tiempo estará tu padre en prisión. Y mira el estado en que está tu hermana. ¿Cómo podrás manejar a tu familia estando sola? Pero si yo me convierto en el yerno de Semil, las cosas cambiarán para siempre. ¿Vedat? ¿Tienes un minuto, primo? Escucha, piénsalo, ¿quieres? No deberíamos dejar ganar a los Kaleli ahora, justo cuando estamos tan cerca de destruirlos para siempre, ¿me entiendes? Tenemos que evitarlo. Ven conmigo, ven. Piénsalo. Ven acá. ¿Y esa cara? Esta es una muy buena noticia, hija. Perdiste la cabeza. ¿Pero por qué le pediste matrimonio? A partir de ahora quiero una vida estable, Isa. Es cuestión de tiempo hasta que esa mujer hable. Pero si me convierto en parte de la familia, nadie creerá lo que diga. Todos pensarán que la pobre muchacha está loca. Además, si me caso, podré ganar la custodia, piénsalo. Son dos pájaros de un tiro, Isa. Entonces será otra víctima como Nefes. No digas que no te lo advertí. Nazar, no estás sola como Nefes. Y ya sabes lo peligroso que es el mío, primo. El tiempo.
tiempo está en prisión, ¿qué más podría hacer? Me volverás loca. Te digo que lo que necesitamos es escapar. Y tú te pones a echar raíces aquí. ¿Echar raíces? No digas tonterías. Solo estoy resolviendo esta crisis temporalmente. ¿Temporalmente? Por supuesto. No pretendo envejecer con Nazar, debería saberlo. ¿De verdad crees que será así? ¿Semildak de Viren dejará que te divorcies de su querida hija? Entonces, su yerno enviudará y será un hombre muy feliz. Oye, Tahir, ¿hoy también estás en ayuno? Así es, Digit, estoy en ayuno. ¿Entonces yo también puedo? Haz un semiayuno. ¿Y eso qué es? Es un ayuno de mediodía. ¿Lo dices porque tú eres un adulto fuerte y yo soy un niño pequeño, por eso? Hasta aquí es mediodía. Y por allá hasta la noche. ¡Uy! ¡Te comería! Pero no puedes comerme porque estás en ayuno. ¡Uy! Pero soy tu madre y si quiero te como a besos. Voy a partir por esta espalda. ¿Qué quieres, Seiza? Sal un momento. Es importante. ¿Qué quieres? Vedad se casará con Nazar. ¿Qué? Sí, Merjan recupera el habla. No podrá acusar al esposo de su hermana, porque nadie le creería. Por eso se casará con ella, ¿verdad? ¿Qué quieres que te diga? Ya conoces a Vedad. Tienes que detenerlo. ¿Cómo quieres que lo haga? Si esperas que vuelva con él, ni siquiera lo sueñes. Ven. Vete de aquí. El lunes habrá una audiencia importante y el juez te dará la custodia de tu hijo. Toma a tu hijo, toma a Tahir y váyanse de aquí. Si se van de aquí, Vedad no se quedará. ¿Por qué me iría? Ahora esta es mi casa. Es mi lugar, no iré a ninguna parte, ¿está claro? Eres la única que puede evitar este matrimonio. Y no deberías permitir que alguien más sufra lo mismo que tú, Nefes. ¿Te sientes mal por lo que hará con Nazar? ¿Tienes un ataque de sensibilidad? No hiciste nada cuando yo sufría. Pero ahora estás triste por Nazar, ¿es eso? No podía hacer nada por ti. Eras la única persona que podía controlar a Vedad. Eras una víctima. Pero Nazar no es así. Tú eres la mayor víctima de Vedad. Precisamente porque elegiste ser la víctima de ese psicópata. Tienes que ir. ¿Qué estás haciendo en nuestra casa? Murat, cálmate, no es nada. Espero que hagas algo por Nazar. No la abandones, por favor. ¿Qué le pasó a Nazar? ¡Eysan, vete! Nazar. Nazar y Vedad se van a casar. ¿Eh? ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Loca! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Murat! ¡Está loca! ¡Murat! ¡Loca! ¡Loca! Murat, debes calmarte. No permitiremos que se casen. Cálmate, por favor. ¿Cómo lo vamos a impedir?
eres la mayor víctima de Vedad. Tú eres la mayor víctima de Vedad. Tú eres la mayor víctima de Vedad. Yo no soy su víctima. Tú eres la mayor víctima de Vedad. Yo no soy una víctima de Vedad. Güvensizliğim ne kadar az yolanmışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengaren geçici oyunca zaferler. Ne kadar az yolanmışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün korkularım. Gururum bu yüzden, bu yüzden çocuk gibi korunmasızım. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden sonsuz. Baba, uno de ustedes decidió morir y el otro eligió salvarlo. Vete, déjanos solos. Bu yüzden bir küçük iz bırakma için didinme. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Küçüğüm daha çok, küçüğüm. Hablaré con él. Está bien, como quieras. Eres valiente. Pensaba en lo difícil que será convencerlo. ¿Tuviste problemas persuadiéndome a mí? Honestamente, pensé que iba a ser más difícil, Nazar. Bien, entonces tampoco tendremos problemas persuadiéndolo a él. Papá, extraño a mi mamá. Deberíamos llevarla con nosotros, por favor. Ten paciencia, pronto la llevaremos. ¿Qué sucede? ¿Qué miras? Nada. Hola, Vedad.
Papá. Te ves muy bien. Gracias por venir a verme. Mi hermana despertó. Mi Mary-Ann. Qué buena noticia. Gracias, señor. Gracias. ¿Y cómo está? ¿Cuál es su estado? ¿Quedó con alguna secuela? No puede hablar. Pero el doctor dijo que irá recuperándose de a poco. ¿De a poco, hija? ¿De a poco? No pude matar a ese bastardo cuando tuve la oportunidad. Y mi hija no puede hablar. De alguna manera acabaré con ese maldito. Espero que juntos estén destruyendo a la familia Kaleli. ¿Qué hay de ti? Espero que los negocios hayan seguido prosperando. Nuestros clientes no han seguido haciendo negocios con Mustafa, ¿verdad? Desafortunadamente, nadie quiere hacer negocios conmigo por ser mujer. Todos regresaron donde los Kaleli. ¿Y tú? No pudiste evitarlo, ¿verdad? Dijeron que yo era un extraño y me ignoraron completamente, Semil. No les dijiste a esa gente que tu palabra es como la mía. No hablaste con ellos. A nadie le importa eso. Papá. ¿Qué cosa? Se nos ocurrió una buena idea. Si Vedad y yo nos casamos, él ya no será un extraño. ¿Qué? Semil, nadie podrá etiquetar de forastero a tu yerno, ¿o acaso me equivoco? Con ella. Así es. Si me das tu consentimiento. Este no es un juego de niños. Vedad. Mi deber es destruir a la familia Kaleli. Pero... no puedo perder a mi querida hija en el intento. Si te casas con ella solo por negocios y luego te divorcias y la deshonras, juro que te mataré. Espero haber sido claro. Estoy al tanto de todo, Semil. Además, debes saber muy bien que... con Nazar, no queremos hacer nada que pueda alterarte a ti o a tu hija. Y piensa en esto. No tenemos idea de cuándo saldrás de aquí. Y estás perdiendo tus clientes uno por uno. Y tu pobre niña, no sabemos cuánto tiempo tomará que se recupere completamente. Tampoco... sabemos si podrá caminar o volverá a hablar. Podrán sobrevivir tus mujeres sin un hombre a su lado para guiarlas. Cásense lo antes posible. Así será. Y protege a mi familia. No podrías dejarla en mejores manos. No te preocupes por nada, Semil. Está bien. Les doy mi bendición. Una última cosa. Debemos usar los anillos en tu presencia para no darle razones a nadie para que hable mal de nosotros.
Ahora los Kaleli perderán incluso su casa. Y honraremos para siempre el lugar donde se colgó mi amada Mirjan. Geçit vermez, dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez.